Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, estamos otra vez en el programa Entrevista con Propuestas, en este caso con Marta Muro, quien es decana de la Universidad Atlántida Argentina, aquí con sede central, después tiene algunos otros sucursales, digamos, no, sedes. En diversos lugares, que ahora nos va a contar un poquito Marta. Bueno, donde vamos a hablar un poco de su actividad, de la vida, del turismo, lógicamente. Y bueno, ahora ustedes la van a empezar a conocer. Estamos en AM1440, Radio Turismo FEDETUR. Por lo tanto, la gente de Madariaga seguramente la conoce, la gente de Mar de Ajó y sobre todo la gente más ligada a la universidad y al Partido de la Costa, la actividad turística también. Pero vamos a ver si logramos que también la conozcan otros oyentes que no saben quién es Marta Muro. ¿Cómo te va, Marta? ¿Cómo andamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Vamos a tratar de hacer una charla distendida y lo más importante es que te sientas bien, porque si te sentís bien en la charla vas a poder mostrarte y los oyentes te van a poder apreciar. Sí. ¿Dónde naciste, Marta? Yo nací en General Madariaga, en la casa donde aún vivo, de mis abuelos. Ah, sí. Qué interesante eso, ¿no? Porque no es habitual que ocurra eso, ¿no? No, en mi mismo pueblo, mi hermano, por ejemplo, nació ya en lo que anterior a un sanatorio. Había una partera que tenía un lugar, que era como si fuera un sanatorio privado, claro. Canjeano la señora, y donde mi hermano, ya con 3 años menor que yo, nació ahí. Yo nací en mi misma casa, en donde estoy viviendo, que era de mis abuelos. Ajá. ¿Y ahí estudiaste, en fin? Yo en Madariaga, sí, hice la primaria, la secundaria, en escuelas públicas, y después yo me quería ir a estudiar historia, pero la carrera de historia llevaba 5 años, y como mi mamá era viuda y no sabía si podía hacer 5 años, una amiga me dice, ¿por qué no estudias turismo? Guía de turismo, que es bárbaro, mira qué lindo. Yo lo miré, dije, yo con tal de rajarme fui a Mar del Plata, la universidad, que en ese momento no era una facultad dentro de la Universidad Nacional. Empezó siendo escuela superior, después pasó a ser facultad provincial, y en el tercer año que yo estaba, terminó siendo Universidad Nacional. Era en la década del 70, fueron unos años bastante especiales, ¿verdad? Sí. Difíciles. Éramos muy pocos, era como... ¿Y en qué lugar quedaba en Mar del Plata? En Mar del Plata, como no teníamos una sede, porque se estaba armando la universidad, sí. Nosotros teníamos la clase en 3 de febrero y San Juan, para que te ubiques detrás de la actual terminal de ómnibus, claro. Donde hay una escuela primaria. Ahí íbamos. Como éramos pocos, parecía como un pueblo lo nuestro, nos conocíamos todos. ¿Sabes? Claro, claro. Y en realidad yo era como la segunda generación de lo que fue los licenciados en turismo en el país, porque la carrera empezó en algunos lados en mediados del 60, 65, empezó Morón. Ahora son pioneros. Eso. Sí, somos. No, pero los primeros, lo que vos... Y los primeros, bueno, vos también, pero básicamente... Se fueron bueno, pero ellos fueron un año o dos más, porque... Hicieron la carrera, la dejaron, no eran universidades, pero las primeras facultades de turismo fueron privadas, Morón, Kennedy y Salvador. Y después vino Mar del Plata y Comahue, en la misma década. ¿Y vos vivías en Mar del Plata y estudiabas en Mar del Plata? Sí, vivía, tuve 2 becas, una por la municipalidad de mi partido y otra por la universidad. Y en realidad yo... hice el 4 años y el 5º año no, mis amigas ya habían terminado, no tenía dónde quedarme y no podía seguir. Entonces yo ya había empezado a trabajar todos los veranos en Pinamar, en las oficinas dando información, que no existía, era la primera vez. Eso pertenecía a Madariaga. Entonces en cada delegación, sobre todo en Pinamar, los hoteleros me pagaban para que diera informes. Y bueno, empecé trabajando y no iba y rendía los exámenes. Era tal el disturbio que había en el 74-75 que ni se daban cuenta que no iba. Cuando se enteraron ya estaba recibida, ¿no? Casi se mueren. Tuvieron una alumna libre que no sabían. Y bueno, y después empecé a trabajar en Pinamar,
en Madariaga, que era la municipalidad que abarcaba Pinamar y Gesell, cuando dividen en el 78, me mandan con los Bártulos, primero a Gesell y después terminé en Pinamar. Antes de que sigas, te quiero hacer una pregunta bastante formal, pero vos cuando volvías, porque volvías a Madariaga desde Mar del Plata. Todos los fines de semana, bueno, sí. Bueno, por eso, cuando volvías y te preguntaban, ¿qué estás estudiando? Ah, bueno, era bastante cómico, porque primero, mi impresión, te voy a contar. Claro. Yo llego a la universidad y veía que todos hablaban de turismo. Viste que soy petiza, ¿no? Y en esa etapa me daban como 10 años menos de lo que tenía. Entonces todos creían que era la hermana de una de las chicas que era compañera mía. Y todos hablaban de turismo, yo no sabía ni lo que era el turismo. Iba porque quería hacer algo y irme de Madariaga, pero no sabía. Sí. Y bueno, de esos que sabían turismo, éramos en un principio 150 personas. Y en diciembre terminamos 20. Todos los que sabían turismo dejaron. Y es verdad eso, porque hay como un prejuicio de lo que Claro, es. claro. Por eso te decía, porque vos cuando llegabas le decías, bueno, es como, bueno, no sé hoy día, pero en general, también vos que sos músico, decías, músico, bueno, pero ¿de qué trabajás? Claro. Yo soy músico. Bueno, cuando yo llegaba me decían, ¿qué te enseñan a hacer valijas ahí? ¿Qué aprendés? Claro, Se burlaban un poco, claro, ¿no? claro, claro. Imagínate, si aún es difícil la lucha del profesional en turismo, imagínate en esas décadas, ¿no? Claro. Y bueno, yo empecé en Pinamar, después empecé en la municipalidad de Pinamar y estuve desde el 78, me parece, sí, hasta el 84, el primer gobierno constitucional. Yo estaba un poco cansada y tenía algunas diferencias con el asesor legal, que quería que firmara cosas que no estaba de acuerdo y yo nunca fui muy mansa, ¿no? Entonces, como me quería ir, la gente de provincia le avisa a Villa Gesell que yo me iba de Mar de Pinamar. Y me llaman en Gesell y empecé a trabajar en el 84, en el primer gobierno constitucional de Gesell, hasta que me fui cuando nació mi hijo en el 87. Y bueno, ahí me llaman para abrir una escuela secundaria de turismo, para hacer el plan. Claro, claro. Empezamos el plan ese y después se abre un instituto terciario de Pinamar donde empecé de profesora. Bueno, estamos dialogando con Marta Muro, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Atlántida de Argentina, y que tiene una especialidad, como los oyentes pueden estar apreciando, o tiene un sesgo muy definido, un conocimiento muy claro, muy histórico, digamos así, muy, muy largo, sobre el tema turismo, y de eso vamos a intentar seguir hablando. Bueno, decías, yo te corté, perdona. No, está bien. Bueno, entonces mis primeras etapas, en realidad, tuve mucha actuación en el área estatal. También tuve en un momento con unas colegas, una agencia de viajes, uh-huh, en Pinamar, cuando nadie iba, no, viste, los hoteles no te usaban, no atendían a los agencieros, uh-huh, era muy difícil, es más, hacíamos excursiones, inventábamos excursiones. Eso fue de otra etapa también, mientras estaba en el Estado, en Villa Gesell. Y en realidad mi alegría fue que pude devolver a quien me ayudó a estudiar, que fue el partido de Madariaga, porque trabajé en Madariaga, en Pinamar y Gesell. O sea, aquellos que originalmente eran el partido de Madariaga y me becaron, pude devolverle en trabajo el esfuerzo ese, ¿no? Pero si hay alguien en la costa que pueda hablar del surgimiento del turismo, del perfil, de definir una región turística, esa sos vos, digamos, o por lo menos, no sé cómo es tu nivel de modestia, pero realmente has estado desde un comienzo en todo esto. Sí, fue cuando, en realidad yo, cuando estudiaba y siempre tenía mis tíos en Pinamar y tenía una gran, iba mucho a Pinamar, es más, cuando mi padre estuvo enfermo, me quedaba allá. Entonces conocía a Pinamar mucho más que el resto de las regiones turísticas. Pero la historia hizo que cuando yo en el 75 terminé de cursar, pero no di la tesis, porque en ese momento si vos te recibías en el 75 no te llamaban de ninguna empresa, porque entendían que no sabía si era dudoso o no el título, si era no. Cuestión que en la década del 80, en el 80 me llaman de la universidad y me dice, o entregás la tesis o recursás. Lo que no había cursado, bueno, apurada a hacer la tesis. Uno de los profesores me dice, que lo encontré en Pinamar, me dice, ¿por qué no haces sobre lo que conoces? Entonces fue los antecedentes de conformación del municipio urbano de Pinamar. Hice todo
un estudio desde el punto de vista de análisis como oferta, tu destino. Y lo primero que me pasó, que para mí fue muy relevante y un poco pude lograr lo que yo deseaba hacer, fue que cuando tuve que buscar la historia, me fui a La Plata y no existían datos históricos de los partidos jóvenes. Entonces llegué a Pinamar y en la inmobiliaria, uno de mis primos, que en el momento era mi primo, me presenta, dice, te presento una señora que dice que es la hija de quien, del arquitecto Guier, que hizo todas las obras de Ostende. Pero yo no sé si es, dice, bueno, yo, preséntamela. Era la hija del arquitecto Guier, que hizo el Hotel Ostende, todos los edificios que existían en Ostende fueron hechos por este arquitecto. Después la municipalidad me dejaba comprar todas las revistas Fray Mocho, que traían antecedentes de Ostende, cuentos, ¿no? Medio novelados. Yo me acordaba de todos los comentarios de mi abuela cuando iban a la playa. Después juntaba la información de todos los pioneros y donde coincidían los lo indicaba, ¿no? Ese hito. La cuestión es que hice un análisis de antecedentes históricos de conformación de lo que es hoy el partido de Pinamar y de todas sus localidades. Fue lo que más satisfacción tuve. Y te cuento por qué. Porque cuando, bueno, lo entregué como tesis y yo trabajaba en la municipalidad en turismo y todos te preguntaban la historia y no había nada. Entonces yo le reformé algunas cositas, hacía fotocopias porque no teníamos, aunque parezca mentira, plata para hacer folletos, y lo entregaba a la gente cuando pedía. Bueno, un día viene un señor que lo manda a la embajada de Bélgica, de Bélgica, con las fotocopias de mi trabajo, a ver dónde estaban los lugares esos que yo marcaba. Yo me quedé, una fotocopia que tuviera tanta circulación, tanta repercusión, sí, uno sí. No imagina, ¿no? Y con los años yo nombraba en ese trabajo el ingeniero de origen japonés, que me pareció lógico por el lugar, que le decían que era el Tokio, qué sé yo. Bueno, aparece la hija que le cuente del papá de Japón. Yo no sé mucho de su papá, pero usted lo menciona en su historia. Era verdad, ese señor existía, era de Tokio, y la obligación en Tokio en esos momentos, la década del 30, era que te recibías y tenías que ir a otro país a practicar, no empezabas en Japón. Y él estuvo en la realización de un tramo de ferrocarril de Córdoba, en otro tramo, no sé si de un tranvío que de Buenos Aires, y después en el puesto Tokio, acá en Ostende, cuidando el trencito de Cabil. Sí, así que, bueno, y tuve muchas, y después me avisa un amigo, Marta, tu historia fue publicada en una revista de la Universidad de Morón. Y así fue, yo ni sabía. Qué bien, ¿no? Eso fue que yo quería ser historiadora, bueno, fue un poco mi realización ese trabajo. ¿Cómo fue tu niñez? Tu niñez, o sea, más o menos a partir de los 6 años, ¿qué era lo que más te alegraba o te ponía bien y qué era lo que más te disgustaba o...? Bueno, yo de chica a los 6 años yo vivía con mis abuelos, mi papá, mamá y mis abuelos paternos. Mi abuelo muere cuando yo tengo 6 años, mi papá cuando yo tenía 11, o sea que ahí marca más mi historia esos hechos. En realidad de chica siempre yo iba a la casa de mi abuela, que tenía una quinta en el barrio Belgrano por parte de mi mamá, y yo siempre trabajaba, hacía que tenía casitas, era mandona, jugaba la maestra, sargenteaba todo, las gallinas, era como una maestrita mandona. Pero no sé ni lo que me gustaba, era de muchos amigos, ir a la casa de mis abuelos, a Pinamar, donde estaban mis tíos. Bueno, ¿qué te parece si matizamos con algo de música? Bueno, genial. Vamos a dejarlo a Rolo. Le sugerimos simplemente Pedro Aznar y que él elija qué tema va. Rolo es Rolo Rojo, es nuestro técnico operador. Que él elija cuál de los temas hacemos escuchar a los oyentes. Me gusta Aznar.
secado con la luna, ay, ay, ay. Que los dos miramos junto, ay, ay, ay. Que he sacado con los nombres, ay, ay, ay. Estampados en el muro, ay, ay, ay. Cómo cambia el calendario, ay, ay, ay. Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. Ay, 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 ay. He sacado con el lirio, ay, ay, ay. Que plantamos en el patio, ay, ay, ay. No era uno el que plantaba, ay, ay, ay. Eran dos enamorados. Ay, 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 hortelana tu plantillo, ay, 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 con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay. Sacado con la sombra, ay, ay, ay. Del aroma por testigo, ay, ay, ay. Y los cuatro pies marcados, ay, ay, ay. En la orilla del camino, ay, ay, ay. Que he sacado con quererte, ay, ay, ay. Clavelito florecido, ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Aquí está la misma luna, ay, ay, ay. El blanco lirio, ay, ay, ay. Los dos nombres en el muro, ay, ay, ay. Y tu rastro en el camino, ay, ay, ay. Pero tu paloma ingrata, ay, ay, ay. Ya no alusas en mi nido, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, seguimos conversando, dialogando distendidamente con Marta Muro, quien es decana de la Universidad Atlántida Argentina, decana de Humanidades de la Universidad Atlántida Argentina. Bueno, Marta, recién escuchamos a Pedro Aznar en Qué he sacado con quererte, un tema de Violeta Parra, la chilena, bueno, por supuesto, muy ya bueno. Desaparecida, pero que tiene unos temas muy bonitos, sí. Realmente.
Ahora, qué fenómeno esto de Pedro Aznar, porque empezó con el rock, sí, y termina, ¿no? Bueno, en realidad escuchaba la otra vez porque mi hijo tiene una banda de rock, entonces escuchaba grupos de rock, pero que estudiaron en la Universidad de Avellaneda, en la facultad, viste que hay una escuela muy famosa en Avellaneda. Escuela popular de música, escuela de música popular. Popular. Y él empezó con el rock y empezó a escuchar tangos, que tenía el nuevo, porque había comprado un compendio, eran tres y venían tangos. Bueno, escuchó, le interesó y quiso armar una orquesta. ¿Cómo se llamaba? Típica. Una típica. El esfuerzo. Bueno, pero ahora hay varios jóvenes que tienen orquesta típica y hay dos o tres lugares en Buenos Aires que creo que desarrollan su actividad. Es muy interesante. Sí, sí, es muy interesante. Ya que estamos hablando de esto, ¿qué es para vos el turismo? Mira, el turismo es una actividad de mercado, esencialmente, que surge en algunos casos espontáneamente por grupos sociales de alto nivel económico que se distendían en el mundo, en la historia. Los altos grupos sociales siempre tenían un momento de distracción, o termas con los romanos, o paseos por el Nilo, por Cleopatra. Bueno, y así sucesivamente hasta que llegamos a la etapa más burguesa y donde empieza a ser el turismo unas salidas de contemplación en el campo, ir a la playa a tomar aire, hasta que en el año 1936, con la ley de las vacaciones pagas francesa, permite que todos tengan derecho al turismo. Uh-huh. Toda gente que trabajaba tenía derecho a tener sus vacaciones pagas. Y es en la década del 50 donde está el turismo masivo a través del desarrollo del transporte y sobre todo el automóvil, que empieza el turismo masivo. Uh-huh. ¿Turismo masivo a nivel, a qué nivel? ¿Nacional, internacional? Empezó internacional, pero si te fijas en nuestras épocas, en cierta manera, nosotros se hace más firme después del 60, por ahí, en el 60, en la Argentina. No obstante, en la Argentina, después de lo que pasa en Francia en el 36, es cuando Perón en el 40 permite las vacaciones a los obreros, crea los famosos hoteles de Chapamalán, en Córdoba, sí, en Córdoba, porque ya muchísimos. Había en todo el mundo una tendencia a lo mismo. Es una actividad que es gratificante. ¿Es un derecho? Yo creo que sí. Es un derecho a tener un tiempo libre, y dentro del tiempo libre del hombre es una decisión si quiere hacer vacacionar o no. Es del hombre la decisión, de la persona. Uh-huh. Pero desde el punto de vista de una organización mayor o de todo un destino, de un lugar, el turismo debe ser tratado con mucho cuidado, porque es una actividad y como toda actividad tiene grandes ventajas y grandes desventajas. Entonces hay que saber administrarlas, minimizar lo malo y maximizar lo bueno. Uh-huh. Que vendría a ser optimizarlas, lo que vos acabas de decir, ¿no? Sí. Y como es en el fondo es joven, porque tiene como actividad analítica de estudio y de gente que se dedica a eso, 50 años, claro. No es nada. Claro. Pero mirá que están pasando fenómenos en el mundo que llaman la atención. En Barcelona no quieren más los turistas. No van a permitir abrir un hotel más, ni nuevos locales de gastronomía en la famosa... ¿Y la razón? La razón es que la gente del lugar no quiere. Pero ellos tienen otras alternativas para vivir. Cosa que no pasa en todos los lugares. Porque todos estos lugares donde nosotros vivimos surgen por el turismo. No es como un pueblo como el Madariaga, que tiene una actividad económica y una alternativa puede ser el turismo. Bueno, también está, seguramente vos lo conocés y mucho mejor que yo, Necochea. Necochea tenés dos Necocheas. Ah, sí. La Necochea agropecuaria, digamos. Y la Necochea turística. Y la Necochea turística. Que y es no, más. No se dan muy bien de la mano. Exactamente. Sí, esa es una. Es como las dos caras de una moneda no resueltas, ¿no? Sí, sí. Y parece que están muy firmes ambas partes. Sí, cada uno en la suya, sí, es verdad. Uno en la suya, sí. Bueno, y nosotros tenemos desde aquí, bueno, estamos en AM1440, Radio Turismo Fedetur. Uno de los lemas que tenemos es que turismo es todo. ¿Qué opinión te merece? Lo que ustedes hacen es las nuevas tendencias que van, digamos, viste que hay una nueva tendencia que va lentamente, parece subterráneamente y no se ve. Y es el turismo creativo, le llama un viejo y gran escritor y turistólogo, que en realidad es chileno y vivió mucho en México, se llama Molina, Sergio Molina,
habla de la necesidad de trabajar directamente con la comunidad. Y lo que uno tiene que administrar es que la comunidad, al ser parte, pero en todo el negocio, entre comillas, uh-huh, es como optimiza y circula realmente el dinero y la satisfacción de todos. Porque muchas veces son las acciones superestructurales de gobiernos o de instituciones, públicas o privadas, que son los que deciden. Eso ya no va más. Fíjate, no te estoy hablando de Barcelona. Uh-huh. Y eso que tenían participación comunitaria. Uh-huh. Hay otros casos. En Entre Ríos hay lugares que no quieren más tener, no quisieron tener turismo, fueron a verlos. Ahora se trabaja con los nuevos modelos de planificación estratégica y coparticipativa. Es fundamental el trabajo con las comunidades. Uh-huh. Es una mirada distinta, más social, sí, claro que más sí, participativa. Que son etapas, no es que el otro estuvo, son etapas que pasé, como la etapa de la vida de una persona. ¿Y de qué zonas de, me quedé colgado con Entre Ríos, de qué zona de Entre Ríos es que no quieren? Mira, yo cuando estuve en un congreso este año, no me dieron el nombre de la localidad, porque yo le preguntaba lo mismo, claro, pero me dijeron que era de la universidad, me dijeron, sí, hay lugares que acá no quieren saber nada, no quieren termas, no quieren nada. Uh-huh. Y a veces cuando son lugares agrícolas, ganaderos, que están más compenetrados con el espacio natural, son los que pueden rechazarte más fácil. Sí, pero sin embargo, en Barcelona es otra cosa. Bueno, salvo que fuera, que sea en las afueras de Barcelona, donde, bueno, de cuando te vas para el norte sería, ¿no? No sé, mira, yo estuve ahora en un coloquio en Buenos Aires, sobre que se habló sobre el desarrollo, y se hizo un análisis en América Latina del desarrollo del turismo en niveles de gobierno, y fue similar en casi todos los lugares, salvo en México, que me acuerdo cuando yo estudiaba en el 70 era la imagen de lo perfecto. Ha tenido un deterioro muy grande la planificación histórica que hoy tiene, y en casi todos los lugares se está revisando la forma de actuar para que tenga efectividad. Y entonces dieron el caso de Barcelona, que la nueva alcaldesa, ¿no? Sí. Es la que no prohibió tener más hoteles. Uh-huh. O sea, lo que está, basta. En realidad está poniendo límite al desarrollo, que es una palabra, claro, que da mucho miedo, o dicen que no es democrático. Depende, porque el desarrollo hay que también tenerle, medirlo, frenarlo, saber hasta que uno llega. Sí, eso. Más que nada es un crecimiento, porque está mal usada la palabra de desarrollo. Hay un crecimiento desbordado y provoca desastres o deterioros urbanos, deterioros sociales, deterioros ambientales. Uh-huh. En esto, nosotros, bueno, somos una región, una localidad, una región, todos los lugares que vos hiciste, incluso has vivido o has practicado, desde Pinamar, Gesell, Mar del Plata, bueno, y ahora en la costa, son lugares que tiene el turismo una gran presencia, como vos mismo lo anunciaste hace un rato. ¿Cómo debe comportarse para vos los habitantes permanentes, digamos, respecto del turismo, cuando quieren que el turismo venga, como es el caso de estos lugares, ¿no? En realidad se necesita que cada uno de ellos sea parte de esto, en la toma de decisión y en las responsabilidades a asumir. Es como que, no sé si llamarlo en organicidad, que es difícil de armarlo cuando, uh-huh, es tan grande. La costa es muy grande, no es tan, claro, fácil. Pero bueno, hay formas de organización que van a permitir que la gente se exprese. Muchos tienen asociaciones, tienen con qué comunicarse con los gobiernos municipales. Bueno, a través de todo eso con participación, porque también sabemos que nosotros los argentinos tenemos una asociación y van cuatro. Después nos quejamos. Entonces, en esas asociaciones, una alta participación de sus propios sectores, en la toma de decisión, en la toma de mejoras, en las responsabilidades que cada uno debe asumir. Porque en todo esto, desde la cosa más simple, como tirar un papel en la calle, la más compleja, de desarrollar una obra en un lugar que no corresponde, tenemos todos, somos responsables. Porque cuando las comunidades son fuertes, es muy difícil. Mira, eso pasó en Pinamar, en Valeria. Querían abrir, que no sé si no lo van a terminar haciendo, pero querían abrir una avenida
y se, la comunidad se juntó, juntó firme, no pudieron abrir la Avenida del Mar, porque deterioraban todo la zona dunosa, y no la abrieron. Hay muchas cosas que querían hacer en Cariló y no se hicieron porque la, la comunidad la rechazó a través de una asociación vecinalista o de fomento que tiene. Pero vos dijiste que quisieron hacer una avenida y no se hizo porque la comunidad dijo que quisieron hacer en Cariló otros, no, otro, pero ¿quiénes son? ¿Desde dónde propusieron eso? ¿Desde el Estado Municipal? El Estado Municipal tenía una idea, viste que todos quieren avenidas para llegar con el auto, hay grupos que lo quieren, eso es verdad, pero las comunidades se pusieron fuertes y no se logró. Entonces yo creo que cuando uno participa bien, con claridad, uno es respetado. Lo que pasa es que hay gente que no dice nada, dicen cuando ya está hecha las cosas. O hay asociaciones que de pronto trabajan cuatro. Es un tema de participación, es un tema también de responsabilidad no solo social, sino responsabilidad comunitaria. Es algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo con el transcurrir de la democracia, cada uno de nosotros como ciudadanos, ¿no? Y el tema de atención, asistencia al turismo, al turista, mejor dicho. Bueno, mira, si vos mirás la costa, hay un nivel de aceptación, porque vienen. Lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque el turismo es por ahí peligroso en el sentido de que no es fiel a algunos. Pero acá la costa tiene fidelidad, ¿eh? O sea que evidentemente están contentos, se sienten parte, que eso es lo más importante. Si vos vieras que hay mermas de grandes, de volúmenes, bueno, ahí es un llamado a atención. Claro. Pero acá no se nota eso. El aumento o la merma del volumen de turistas... puede ser por varias cosas. Exactamente. Hay un tema que tiene que ver con la moda. ¿Cuál es la tendencia que el mercado te impone? Claro. Otra tiene que ver porque es los servicios no responden a sus necesidades. Otra puede ser que hay gente que siente rechazo, que eso se estudia porque la temporada está llena de gente y le molesta y viene en diciembre o en marzo, por ejemplo. Claro. Otro porque le ha dejado de gustar, no es el lugar que él descubrió cuando era joven, pasa mucho. Y otra cosa que acá se nota en muchas localidades es que dicen, ah, estos jóvenes cómo molestan. ¿Sabes qué hace Bélgica? Bélgica promociona el turismo joven. Tiene, por ejemplo, guías especiales para jóvenes, dónde comprar supermercados, qué bicicleta alquilar, y tiene lugares de información donde los que informan van ad honorem para ayudar a los jóvenes. Porque la política de ellos es, un joven que viene hoy, es seguro que tenemos esa persona hasta después que tuvo ni hijos ni nietos. Y un ejemplo de eso es Gesell, o fue Gesell en un momento. Claro, totalmente. Y vos los ves todavía, son gente que son de la época del 70, que andan con los pelos largos, ¿viste? Remontan a un periodo. Sí. Marta, bueno, estamos dialogando con Marta Muro, que es decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Atlántida Argentina, dialogando, departiendo en entrevista con propuestas. Y para matizar un poquito, vamos a poner otro tema musical. ¿Qué te parece Jorge Drexler? ¿Lo tenés a Jorge Drexler? Soy un poco de todos. Escucho música y por ahí no sé quién. Bueno, es un uruguayo. No lo conozco. Sí, tiene una música muy tranqui, muy tranquila. Vamos a pedirle a Rolo Rojo que nos elija un tema. Vamos a la música, Rolo. He visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío.
creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Que he visto una luz al otro lado del río. Bueno, llegamos a la última conversación, la última parte de la entrevista que estamos haciendo a Marta Muro, quien es decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Atlántida Argentina. Bueno, nosotros hemos hablado un poco de su infancia, hemos hablado de dónde nació, dónde estudió, Madariaga, Mar del Plata, Pinamar, Gesell, en fin, pero y bueno, y hemos hablado siempre en la presentación de que era decana de la Universidad Atlántida Argentina en Humanidades. ¿Cómo está la universidad? ¿Desde cuándo estás en la universidad? Yo estoy desde el año 1995. Uh-huh. Yo en realidad empecé a venir a Mar de Ajó. Yo estaba en el Instituto de Pinamar y me llama el director y me dice: Marta, en Mar de Ajó en la escuela necesita una licenciada en turismo, en la escuela... Sí. Sí, en la 1, en la media 1, claro. Y me acuerdo que hacía un viaje, no sabes, para llegar, porque no había en el 90, venir acá era como venir no sé a dónde, a la Quiaca, parece. Claro, claro. Entonces me venía en el micrito que ponía a Coto para ir a buscar clientes a Pinamar, y me quedaba en una confitería acá en el centro tomándote hasta las 8 o 9 que me tocaba ir, y después salía a las 11 y media y esperaba hasta la 1 el micro del Río de la Plata, que me dejaba en Madariaga a las 3 de la mañana. Hasta que, gracias a Dios, al año y pico vino a la universidad y me volví en el Montemar. Claro, 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 claro. Y bueno, y después empecé acá en ese año, sí, 95. Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo podrías contar? Bueno, en principio, además de la sede central que está aquí en Mar de Ajó, muy cerca de la radio, una cuadra, dos cuadras, ¿dónde más tiene sedes la Universidad Atlántida Argentina? La universidad empezó con sede en Mar de Ajó, después tuvo Dolores y Mar de Plata. Tiene tres sedes. La central es Mar de Ajó. Uh-huh.
Los alumnos que vienen aquí a la sede de Mar del Plata, de Marajó, ¿de qué lugares vienen? Además de, bueno, del Partido de la Costa, ¿no? Y vienen a ver, algunos de Gesell, otros de la de Pinamar o Madariaga. Muy bien. Nosotros estamos preparando unos programas donde sobre sí. turismo en la radio AM 1440. ¿Nos podrías decir más o menos qué es lo que va a contemplar o qué es lo que intenta lograr con esos programas? Bueno, en realidad para nosotros es una experiencia y para los alumnos también. Claro. Porque no es y para nosotros también. Para ellos, porque es armar, les enseñaron, trabajan licenciada en turismo, licenciada en comunicación, y lo que se les trata de enseñar es cómo hacer el guión, así como un guía tiene un guión para guiarte, las radios y los medios de comunicación tienen guiones, claro. que es para mostrar parte del país o vender acá también los lugares nuestros, ¿no? Claro. Y para ellos es importante porque es una forma de venta. Y también es importante porque puede ser una salida laboral. Nosotros teníamos una alumna que en Mar del Plata que empezó a escribir en portugués a un diario brasilero sobre nuestros lugares y la Argentina. Y después la contrataron y ella era una de las partes de ese diario. Sí. ¿Y no sabía portugués o no? Sí, aprendió en la universidad, en nuestra facultad. Ah, qué bien, sí. qué bien. O tenemos esparcidos por el mundo muchos de nuestros egresados. Bueno, tenemos uno que trabaja con Fedetur, que está en Málaga, que se llama Lucas Michieli, que fue... Pero no es de turismo. No. Es de la Universidad Atlántica Argentina, es de informática. Bueno, es un colaborador y auxiliador y toda la parte de diseño de las páginas web. Y toda la forma de comercialización la hicimos con Lucas. Ah, mira qué bárbaro. Sí, a mí lo que me parece importante todo lo que estás diciendo, bueno, además de muchas cosas, ¿no? Pero hay una cuestión que es medular, sobre todo en materia turística, y además de la conceptual, porque la conceptual en cuanto a ponerle el oído a la gente, vos planteás un poco eso, digamos, ¿no? Sí. De última, si podemos sintetizar, podríamos llegar a decir eso. Porque la gente tenga la profesión que tenga o no tenga profesión, con el criterio, la observación, uno aprende más. Un licenciado en turismo, en el fondo, en las nuevas políticas de acción sobre el territorio, tiene que ver con una gran coordinación. Primero, porque debe ayudarse de muchas otras disciplinas. Claro. Lo que nosotros hacemos es la mirada hacia dónde va. Y la gente del lugar tiene la experiencia, el olfato, que uno no puede estar en todo. Entonces, es muy importante trabajar con toda la comunidad. Y el otro elemento, ese es un elemento muy importante, sí. Eso sería buena parte del contenido. Y además el otro elemento es no perder de vista que del turismo vive gente. Y que del turismo, o sea, por lo tanto esto implica que tiene que ser considerado con las leyes propias del lugar. Del lugar. Que eso tiene que ver con la identidad, lo identitario. Es fundamental conservar nuestra propia identidad. Totalmente. Los pueblos son como las personas. Totalmente. Uno no debe olvidar su origen, y aquellos como estos nuevos que son de nueva génesis, es tratar de buscarle su identidad formada con los años. Porque eso es lo que le da su personalidad. Y eso está dado tanto por elementos tangibles o intangibles de un patrimonio, que es el hacer diario de ellos. Eso hay que conservarlo, porque eso es lo que desde afuera se ve como atractor, diferente. Claro, claro, ¿sí? Exactamente. Lo mismo que la música. La música, bueno, la música, básicamente la música y la forma de presentarse ante el oyente, ¿no? Ante el turista. Sí. No dije el oyente porque, bueno, a partir de la música, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es uno de los objetivos que nosotros tenemos con esta radio, tener nuestra propia identidad, que la radio trate de expresar lo que es la comunidad. Exactamente. Porque eso es lo que a la larga te da persistencia y autenticidad en un lugar, y no hay que borrarlo. Que les parezca mentira, hay lugares que la gente llega a un cargo y quiere borrar como diciendo, no, esto no es... Esto es tan, el gaucho, el no.
nunca debe olvidar lo que uno es o que fue. Es como perder tu propia esencia de persona. Eso, claro. Los pueblos no debe ser. Claro. Y vos fíjate que esta costa, que es larga, cuando vos la conocés mucho, vas viendo que cada uno, aunque parecen todos iguales, tienen su propia personalidad. No son iguales. Uh-huh. Bueno, eso hay que buscarlo. No es tan fácil, ¿eh? Uh-huh. Eso hay que trabajar con grupos interdisciplinarios, sociólogos, antropólogos, porque hay que buscarle la esencia, uh-huh. que eso es lo que da la diferencia. En Madariaga, en general Madariaga, bueno, donde vos sos originario y vivís allí, sí. Están haciendo un trabajo importante con el turismo, ¿verdad? Sí, la verdad, es una amiga mía, la que es Ana Rosa, es guía de turismo. Trabajamos mucho, porque ella me llama mucho y, viste, dialogamos mucho, ¿no? Pero en Madariaga hay un problema bastante serio con algunos funcionarios que han caído del lugar y no son del lugar, que quieren negar la identidad gaucha. Y eso le ha causado un serio problema, inclusive, a quien gobierna. Porque desconocer la identidad de lo que sos es no ser vos. Es un pueblo que donde yo iba, por ejemplo, en el país, y decía, ¿dónde sos? De la ciudad gaucha. Y lo ubicaban todos. Claro. Y ahora han sacado el eslogan, que es la marca, digamos. Y esa marca la logró, la verdad, con Ana Rosa, la lograron casi sin dinero. Eso no, los que no saben de turismo, los que no saben de comercialización, son tan ignorantes que no saben la plata que eso cuesta. La plata que cuesta poner una marca y mantenerla, ¿no? Eso fue con un trabajo hormiga, que hay que reconocerlo. Y la gente de Madariaga está muy identificada con esa marca. Es más, mira, un día, hace unos años, esta universidad, yo con otra profesora, con dos más profesoras más, hicimos un convenio con la Dirección de Turismo, con la directora Ana Rosa, para desarrollar un plan recreativo en vacaciones de invierno, creo que era. Lo llamamos posta de ruta. Trabajamos con toda la gente de campo, sin traer nada, desarrollo, poniendo nominaciones y desarrollando todo lo que sean actividades. La gente, bueno, ¿sabes cómo participó? Es más, con cada uno de ellos, una vez que uno los acaba de imprimir, debían firmar si estaban de acuerdo con lo que uno ponía. Y tuvo una adhesión impresionante, no así con la intendencia, que al año siguiente no la quiso poner más. Entonces, ese tema, cuando uno quiere crear otra alternativa, tiene que generarla, ya sea un producto, una nueva actividad, vos tenés que trabajarla, ponerla en valor, entonces tenés alternativas, pero nunca saques una, más cuando tiene arraigo. Porque eso a la larga no le trae problema al pueblo, le trae problema a quien lo hace. Sí, esto que vos, todo esto que estás diciendo es aplicable a cada región de la provincia, del país y del mundo. Exacto. Entonces, después vamos a hablar, porque a mí nos interesaría a lo mejor que este concepto que acabas de decir y tan claramente y tan sintéticamente lo podamos difundir en distintos momentos, rotativamente y azarosamente. Yo siempre digo que la identidad es lo que nos da el ser. Vos no podés dejar de ser. ¿Cuántas personas por borrar su identidad terminan enfermos psicológicamente? Uh-huh. Sí, claro. Entonces, un pueblo no es que termine enfermo psicológicamente, pierde oportunidades, deja de ser un montón de cosas. Uh-huh. Y así como uno puede tener defectos como persona, los pueblos los tienen también. Pero uno no puede jamás olvidar un origen, uh-huh. una razón de ser, con los errores o aciertos que hayan tenido en el tiempo. Pero los pueblos hay que respetarles cómo fue su origen y cuál es su fuerza. Y su devenir, ¿no? Eso te da el devenir. Si vos no te acordás, no tenés en cuenta el pasado, muy difícilmente proyectes un futuro cierto. Muy difícil es. Uh-huh. ¿Qué expectativas tenés para los próximos 2 o 3 años? Esencialmente relacionados con el turismo. ¿Qué es lo que vos quisieras o cuáles son los desafíos que podrías plantear o podrías proyectar en estos 2 o 3 años? Bueno, como facultad de humanidades, sí. Y nosotros en la carrera de turismo tenemos un desafío, no solo nosotros acá en la Atlántida, sino todas las facultades y universidades que tienen carreras de turismo. Gracias al Ministerio de Turismo y al Ministerio de Educación,
se empezó a trabajar fuertemente en empezar a dar lineamientos para las carreras. Yo tuve la suerte de ser parte del equipo que trabajó sobre los lineamientos para las mejoras de calidad en la carrera. ¿Vos estás hablando a nivel nacional? A nivel nacional. Uh-huh. Porque todas de una manera somos de nivel nacional. Claro. Este trabajo que se hizo en forma coordinada, cosa rara en el país, entre educación y turismo, nos invitaron a universidades nacionales, digo públicas y privadas, e institutos terciarios. Al primero siempre fue mucha tensión, imagínate, ¿viste? Después terminamos todos muy amigos, fue una cosa que se le agradeció a los ministros, porque nos permitió empezar a entrar en contactos. ¿En qué año fue eso, disculpa? 2012-2013. Uh-huh. Y se empezó a trabajar mucho con las universidades, con algunas, siempre hay unas tensiones, ¿viste? Cuando uno empieza a poner cambios, pero lo importante es que se avanza. El desafío es, primero, que a nivel de todos los entes o asociaciones privadas reconozcan a los profesionales en turismo. Desde el punto de vista de las universidades, es aceptar y adaptarse a los cambios que vienen. Porque en turismo, cada 10 años o menos, hay cambios. Pero además hay que tener miradas distintas y empezar a formar profesionales, aparte de una mirada social, que nosotros la tenemos acá, ¿eh? Mira que es una universidad privada. Nosotros tenemos mirada social en la formación del profesional en turismo. Hacemos proyectos. El otro día estuvimos en Dolores y en Maipú, donde se presentan proyectos para la comunidad en forma pública. Eso no es habitual que se dé en otras universidades. No, claro. Tampoco es habitual que nosotros tengamos residencias, donde los que están a punto de recibirse eligen la empresa donde quieren, vos la tenés, tuviste acá una sí, nuestra, sí, sí, claro. Y desarrollan o un proyecto o realizan unas tareas de mínima gestión de decisión. Uh-huh. Entonces, así todo, como en muchas cosas estamos bastante avanzados acá, y no tenemos gran diferencia con las posturas de los lineamientos, igualmente estamos trabajando para hacer adecuación de los planes. Estamos en eso ahora. Bueno. Bueno, ha sido un placer, se nos termina el tiempo. Ahora viene el ingeniero Dattelli, que es un programa que está fijo en la radio a partir de las 21 horas. Así que, bueno, lamentablemente tenemos que cortar. Pero bueno, nos comprometemos, si está dentro de tus posibilidades, a tener otro encuentro y a recibir gustosamente todos los aportes o lo que vos consideres que sea menester difundir o hacer conocer. Bueno, yo les agradezco, espero que lo hayan pasado bien en este momento de mi vida, que para mí es raro contarla públicamente. Y también les agradezco a ustedes, porque nos han permitido que dos de nuestras estudiantes, una casi por recibirse, la otra está en un proceso, estén logrando sus pasantías y residencias. El tema del proyecto de extensión que estamos haciendo con la radio. Uh-huh. Y a Piki muchas veces, parte de vuestro equipo, lo atosigo claro. Con nuevas ideas para seguir trabajando. Yo les agradezco porque no es muy común que se nos abran las puertas. Lo que pasa es que nosotros tenemos tres conceptos que los tenemos también, no solamente en FEDETUR, sino en la radio FEDETUR, por supuesto, que es la integración, la complementariedad, Y tener una visión holística de todo. Un profesional en turismo no puede ser un profesional cerrado. Uno cuando tiene turismo lo primero que dice es, uno tiene que aceptar lamentablemente a quien tiene enfrente como es, porque no lo puede cambiar en 5 minutos. Claro. Tiene que ser abierto a todos los cambios. Debe saber aceptar posturas diferentes, coordinar, y es lo que voy a integrar. No es fácil, pero todo eso tenemos complementar. Que ser. Exacto, y complementar. Sí. Bueno, ha sido Marta Muro, quien es decana de la Facultad de Humanidades, de la carrera de turismo, titular de la carrera de turismo de la Universidad Atlántida Argentina. Muchísimas gracias, Marta. Ha sido muy amable, muy clara. Y bueno, pese a que vos por ahí pensaste que podías no estar siendo claro o que haya resultado pesado, pero muy por el contrario, ya después
te vamos a pasar la grabación para que veas cómo has estado. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.